En junio de 1975 muere en Madrid un escritor llamado Dionisio Ridruejo. Su entierro es un duelo que trasciende el dolor de quienes acuden a despedirle. El dictador Franco aún vive y los que lloran la muerte del poeta forman parte, casi sin excepción, de la oposición al régimen, de todas las tendencias de esa oposición. Están despidiendo a un demócrata, a un hombre que llevaba muchos años luchando contra la dictadura, buscando una España democrática en la que cupieran todos. Dionisio Ridruejo había luchado contra Franco, pero antes fue uno de los fundadores de su régimen, uno de los más radicales fascistas que contribuyeron a consolidar su poder. Su cambio de actitud no se debió a que cayera de ningún caballo, fue progresivo y cabal, propio de un hombre íntegro que nunca ocultó su pasado y que asumió su historia con arrojo pero sin arrogancia. Fue un hombre culto, un excelente ensayista y un poeta notable, y murió sin ver cumplido su sueño de una España libre y sin Franco.